Estimados y estimadas, reciban un cordial saludo en este día. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo número 11, desde el versículo número 14 hasta el 23. Hay muchas cosas que podemos profundizar de este Evangelio. Yo les voy a invitar a que nos detengamos en algunas. La primera, que podamos aprender a valorar las cosas buenas de los demás. Tal vez el otro no me cae bien, la otra persona no piensa como yo pienso, tal vez la otra persona no hace las cosas como quisiera como yo quisiera que las haga. Bueno, no importa. Tenemos que aprender a reconocer las cosas buenas, el bien que los demás hacen. Segundo, hay una frase que dice por ahí: el bien no hace mal, el mal no hace bien. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo Jesús actúa acá, lo que el Señor va haciendo en nuestra vida es por nuestro bien. A veces no lo entendemos, a veces tal vez en ese momento no lo comprendemos. A mí me tocó vivir esa experiencia muy cercanamente ahora en este viaje que tuve en Guatemala. Hay unas palabras sabias de una persona que me dijo: no se mueve una hoja del árbol sino la voluntad de Dios. Por algo Dios permite las cosas. Y créame, querido amigo, querida amiga, es así. A veces pensamos que Dios está haciendo las cosas mal. No es así, déjelo trabajar. Dios está haciendo las cosas bien, porque Él es el sumo bien, no tiene por qué hacerlas mal. Pidámosle a Dios a nosotros, entonces, que aumente nuestra fe y que nos permita confiar también en la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Les deseo un buen día, Dios les bendice.